bien doradita. Hoy es un día especial para este, para esta tarea. Sí, la verdad que sí. Se presta con la, con el clima como está para vender las tortas, ¿no? Lo que tradicionalmente se vende en Semana Turismo acá. Nosotros estamos todo el año, ¿verdad? Pero este, fundamentalmente cuando más gente viene acá al Prado es en la Semana Santa. ¿Cuántas tortas puedes llegar a vender en un día como hoy? Y es relativo, a veces puedes vender 400, 500 tortas por día. Es según la cantidad de gente que ve, que haya, ¿no? Si, por ejemplo, los días claves el primer domingo y después viernes, sábado y domingo de turismo. Nosotros estamos los 365 días del año. Pero digamos, un día como hoy de lluvia, la tradición se mantiene, ¿no? Ni hablar, se presta, sí. Usted fíjese la hora que es, estamos de mañana y yo no he parado, he estado toda la mañana fritando y amasando, ¿no? Bueno, se confirma el mito de que cuando llueve se comen tortas fritas. Sí, es así. Es así, pero digo, en verano también se consume. No acá, pero en la Rambla casi siempre la gente compra. ¿Hoy cómo viene la venta? Ah, divina. Ojalá fueran todos los días así. ¿Aprovechó para con la lluvia unas tortas fritas? Sí, de pasada. ¿Siempre tradicionalmente compra cuando hay lluvia? No, de pasada ahora pasé y aproveché para allá para el trabajo. No, he llegado a vender 200.